a la República Mexicana. Fue un grupo muy exitoso, Adela. Yo creo que de los Pero grupos llegaron poperos. Hasta Medio Oriente. A Marruecos. Llegamos a Marruecos. A Marruecos. ¡Qué pachorro! Es que ¿a dónde está? Tú lo dijiste. Marruecos. Sí, y bueno, es que una nunca sabe. Esos grupos tienen que hacer de todo. Esta vieja es increíble. Sí, sí, sí. Y se pegaron unos chivos allá porque hay mucho chivo allá por Marruecos. Ya entendí. Ya entendiste por qué café, porque si no, luego me pongo bien loco. No, y no Marruecos. Oigan, la primera vez que yo entrevisté a Ninel, ¿tú te acuerdas de esa entrevista? Fuiste al noticiero por todo el escándalo del Surimi. ¿Ves que siempre me traen entre el pedo en pedo? Y eso no fue cierto, ¿verdad? Obvio no. Nunca encontraron el video porque fue mentira. Dani Bisoño me hizo el favor de inventarlo y hacerse el chistoso y le mando un beso. Mi Dani Bisoño. ¿Quién? Dani Bisoño. ¿Te cae mal o te gusta y no te hizo caso? ¡Ay, me choca! ¡Ay, me choca! Bueno, el punto es que se la sacó de la manga y fue una falsa verdad que se convirtió, pues... No, fue una falsa noticia que le hicieron verdad. O sea, no creo que la digas mil veces una mentira. Una mentira que seas mil veces. Se vuelve una falsa. Yo me acuerdo que tú sufriste muchísimo. Porque me agarraron de carrilla. De carrilla. Empezaba Twitter, ¿te acuerdas? Empezaba Twitter. Yo sí sufrí, la verdad. Y sufrió muchísimo. Y me encantó porque, la verdad, la única entrevista que dio fue conmigo. Y dijo, pues ya se me hizo la piel. O sea, me duele por mi hija, me acuerdo que dijiste. La pobre, por eso ya no le gusta que hable de su vida y no le gustan las cámaras. No, pues tiene ni razón, nada. Por la famosa tanto, eres tú. Por eso tiene tantos seguidores, de tanto que la dijeron, bueno, ya nos quedamos con ella porque es buena onda. No, sí fue una época muy dura, Panini. Sí, fue duro. Pero, híjole, eso también me sirvió para aprender. Y pues sí, porque no te lo tienes aparte que yo me acuerdo pecho. Que yo ni siquiera estaba en México. Yo estaba en Europa, me acuerdo perfecto, y de repente me empezaron a escribir, ¿qué onda con lo del Surimi? Yo, ¿qué Surimi? O sea, ¿de qué me hablan? No, pues están diciendo... El que se ríe se lleva. ¿Quién se está riendo? Ahora verás. Sale un zape ahí, Evaristo. Evaristo, me chocas. No, Evaristo es el que le tiene que dar el zape. Dale, Evaristo. Dale. Bueno, yo sí, ¿de qué caso, güey? ¿De qué hablan? Y dije, me fui a dormir. Al día siguiente, el escándalo, así de mil mensajes. Abro Twitter y una cantidad de bullying y los trollers y todo, toda la gente que diciéndome cosas terribles, sí, y ya hasta me amargaron el viaje. Yo recuerdo perfecto. Y dije, ¿qué onda? Yo creo que fue el primer escándalo. Fue el primero, así durísimo, feo. En Twitter. Cierto. El de Ninel fue brutal. Sí, brutal. Sí. La gente sí se puso dura. Y sí, ¿Y la verdad nuevo? Que sí. Y como era nuevo, también uno estaba acostumbrado a recibir, porque ahora ya los ves y ya te vale. Sí, ya. O sea, ya güey, y se te va haciendo la piel. Pues gruesa, ya. Ya después hasta hice un comercial, me gané mi buen dinerín. Y claro, me vale, gorro. Mentalizar el problema. Ya te ríes de ti mismo, aunque no lo hayas hecho, porque es lo más fuerte todavía, ¿no? Reírte de ti, pero de algo que no hiciste. Claro. Y dices, bueno, pues sale y ya. Capitalizado y chao. Pero yo sí me acuerdo que me dijo, me duele por mi hija, porque mi hija, ¿te acuerdas? Sí. Lo comenté. Toma, Ninita, toma, para que te relajes. Vamos sobre esos malos momentos, Ninel. Y vamos a seguir con lo de que sí, fue uno de tus peores momentos, yo creo. Sí, sufrí. Sí la pasé mal, porque también igual mi hija estaba en México. Yo creo que también por eso ella dijo, ahí se ven, y se fue a estudiar a Estados Unidos. Y ya yo también me relajé. Sí, cuando bueno, pasó todo el tema acá de este rollo, ella pues obviamente de repente le llegó ahí de rebote, pero no estando aquí. Pero sí sufres por tu familia, por tus hijos. Y pues sí estuvo duro el bullying. Pero además empezaba esto, y cuando empieza algo... Ya ahorita ya me muero de la risa. Y bueno, bajo el anonimato, pues todo el mundo dice la cantidad de cosas que quieres. Entonces, y tiene unas fotos ahí terribles que dices, ¿y este quién es? Y aparte todo el mundo opinaba y decían, ¿y cómo? Hasta la fecha todo el mundo opina, y todo el mundo, o sea, son escritores, todo el mundo pone cosas bellas. O sea, yo me acuerdo que esa entrevista la empecé así. ¿Y si te sube agua al tinaco? Sí. Ya directita. Así empecé la entrevista. No lo dudo. Fíjate, ¿no? Que porque la verdad te es que en ese entonces sí, hasta tengo hidroneumático. Sí. Ahorita que ya le sé más. Porque yo me acuerdo que, ya sabes, la eterna batalla de una mujer guapa que no puede ser que inteligente. No piensa, ¿no? Ajá, que y que no puede tener talento. O sea, exacto. No puedes. Entonces llegó guapísima, ¿no? Y entonces le dije, oye, ¿y si te sube agua al tinaco? Sí, y así contestó. O sea, pues fue... Pues ya sabía lo que iba, yo la verdad, pero yo sabía que tú eras una mujer
O sea, sin ánimo de ofender, ¿no? Pero como diciendo, pues contéstales. Claro, o sea, claro, es el momento de, pues, de responder. Y hasta la fecha, ¿eh? Así de, ay, la nueva Ninel Conde. Ay, sí, ya quisieran. O sea, ya ahora sí que, ay, ya quisieran.